Yaqueros, buenos días desde la bellísima, bellísima Perugia. Estamos en la Italia central, en tan solo 2 horas y media desde Roma. Perugia es la típica ciudad medieval, con calles empedradas, que ayer vi tantito en la noche cuando llegué y ya me enamoré. Por supuesto, hoy la vamos a descubrir bien. Me presento, por quien todavía no me conoce, yo soy Angelo Villani y ese es mi canal YouTube, Angelo el Italiano. Por supuesto, les invito a suscribirse al canal. Perugia es la ciudad más importante de la región llamada Umbria y la Italia central. Así que, sin preámbulos, empezamos a descubrir esa ciudad muy bonita. ¡Vamos! En la antigüedad, Perugia estaba en una posición entre gente de cultura umbra y etrusca. El texto urbano, sin embargo, es etrusco, perteneciendo al núcleo de la ciudad a la segunda mitad del siglo VI. El trazado de las necrópolis etruscas es un testimonio directo de la expansión del primer tejido urbano. Durante los últimos 3 años de su vida, constituyó una de las grandes luces de Etruria bajo el nombre de Perusna. La ciudad, el centro histórico de la ciudad, está construido encima de una cumbre. Por supuesto, la parte moderna está abajo. De hecho, cuando yo ayer llegué alla stazione centrale di Perugia, questa è la parte moderna. Después tuve que subir mucho con mi mochila, me cansé mucho. Después hay también algunas escaleras eléctricas o algunos elevadores que te ayudan a llegar hasta encima, donde estoy ahorita yo. De todas maneras, una vez que están aquí, no es todo plano. Si la quieren descubrir bien y alejarse de la calle principal, hay que subir otra vez, bajar, subir, bajar. Así que el consejo que siempre les doy cuando visiten esos tipos de ciudades medievales es ponerse zapatos cómodos y agua porque se van a cansar mucho. Yo ahorita me alejé dalla calle principale del centro storico, me metti in las laderas y se abren todas esas calles subiéndose empinadas así donde no hay gente y está increíble, parece estar de verdad en otra época. Además, casi todo el centro histórico sin carros, hay unos cuantos, solo de algunas personas que aquí viven y tampoco son carros enormes, ¿no? Así que de verdad sí, parece estar en otra época, la verdad. Ahorita estoy subiendo y a ver con qué me topo. Está increíble, la verdad. La franca muralla etrusca original, cuyo enclaque es visible en muchos puntos, encierra el Colle Landone y el Colle del Sole, sobre el que se encuentra la Acrópolis. El rápido desarrollo de Perugia se vio favorecido por su posición dominante sobre la arteria del río Tíber. Perugia pronto se anunció como una de las ciudades etruscas más importantes. Con la battaglia di Sentino nel 295 a.C., Perugia e gran parte del resto d'Umbria entrarono nella orbita romana, preservando però l'uso dell'idioma etrusco. Durante la seconda guerra punica, la ciudad permaneció fiele a Roma e dio rifugio a los romanos en la battaglia del lago Trasimino nel 217 a.C. A partir del siglo I a.C., seguida della guerra social, Perugia si integrò a Roma con la concessione nell'809 a.C. di cittadinanza. La ciudad è uno degli scenari della guerra civile tra Ottaviano e la famiglia di Marco Antonio. Nel 493 fu conquistata por los ostrogodos di Teodorico e nel 537 le trope bizantine di Belisario si enfrentarono con los ostrogodos di Vitige cerca di Perugia e nel 548 Totila conquistò la ciudad después de un largo assedio e mató all'obispo Herculano. Con el fin de los ostrogodos, la ciudad permaneció bajo dominio bizantino, salvo los breves periodos de ocupación por los lombardos a finales del siglo VI.
A partire dalla seconda metà del secolo VIII, Perugia entrò nella sfera di influenza papal, gli estuvo vinculata di diverse maniere all'impero carolingio. Ciudad, incontrandosi sopra una cumbre, tiene di repente varie terrazze che si aprono con una vista incredibile come la che stanno vedendo ahorita por detrás de mí. E è spettacolare, ahorita mismo. Estoy caminando, los mostré antes de abajo, ahorita estoy caminando encima de un antico acueducto que se convirtió en una calle. Increíble. Nel 1305 il papado fu trasladato a Avignon e nel 1378 si incontrò ante il gran sisma interno del cristianismo occidentale. La ciudad, che nominalmente pertenecía al territorio papal, continuò su politica espansionista hasta finales del siglo XIV. Nel 1308 si fundò la universidad. La ciudad si consolidò come un importante centro artistico del Rinascimento, patria di artisti come Perugino e Pinturicchio. La ciudad fu destino specialmente durante il Rinascimento italiano para la formazione artistica di figure importanti come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino e Piero della Francesca, entre otros. Esa que están viendo es la fortaleza llamada Rocca Polina, que fue construida entre 1540 y 1543 por el Papa Pablo III y representó por muchos siglos el poder papal en la antigua ciudad. Al fin, esa fortaleza, la Rocca Polina, conecta la parte alta con la parte baja de la ciudad con escaleras móviles. Así que si quieren subir a lo alto desde ese punto de la ciudad, tienen que entrar en un castillo con 500 años de antigüedad, tomar las escaleras móviles y subir hasta arriba, dentro un antiguo castillo. Algo espectacular, la verdad. Nunca había visto algo así. Como lo había dicho anteriormente, la ciudad está construida encima de una cumbre, así que en varios puntos de la ciudad hay escaleras móviles para ayudarles a subir y cansarse menos. Aunque un poquito de ejercicio de vez en cuando hace bien. Hoy en día, Perugia es una ciudad donde viven 162.000 personas, una ciudad rica de historia, cultura y monumentos, con una de las universidades más antiguas en el mundo, la Universidad de Perugia, que como dicho, fue construida en el 1308. Ya les conté antes, hay varios puntos donde pueden tomar las escaleras eléctricas para llegar al fin, encima
del casco storico Esas Onotras, sicché non hai solo internamente alla fortaleza come le mostré antes, ma in vari punti della ciudad hai esas escaleras eléctricas che los van a aiutar mucho perché le subite sono così. Llega la noche y Perugia se ilumina. Le quiero contar que Perugia es una ciudad muy importante a nivel universitario. De hecho, también aquí hay universidades para extranjeros. De hecho, es un destino muy importante, famoso en el proyecto Erasmus, donde todos los ciudadanos de la Comunidad Europea pueden moverse e ir a estudiar por uno, dos o tres años in otra universidad, sempre all'interno della Comunità Europea. Esa è una delle más importanti in questo progetto Erasmus, entre otras, por supuesto. La ciudad al fin se visita in un día completo, però può essere una buona base para explorar los alrededores de la región Umbria, che è una región pequeñita. Así que se pueden quedar a dormir acá en Perugia, que es la ciudad más grande con más vida, y de aquí moverse para ir a visitar otros destinos encantadores. De hecho, yo mañana voy a ir a Assisi, famosa por San Francesco de Assisi, pero es también un pueblo histórico, no solo de peregrinación. Así que mañana voy a ir hasta allá. De todas maneras, me doy una última vueltecita. Y después me despido de ustedes, chicos. Bueno muchachos, panza llena, corazón feliz. Ese video concluye aquí, espero les haya gustado. Perugia es una ciudad maravillosa que en el contexto de todas las bellezas que hay en Italia pasa al nivel internacional casi no percibida. Poca gente afuera de Italia conoce Perugia, porque en Italia hay un sinfín de ciudades, patrimonio de la UNESCO, de ciudades espectaculares. Así que una ciudad como esa y otras también que son patrimonio de la UNESCO ni son percibidas, porque Italia es un país lleno de belleza. Así que les aconsejo visitar Perugia y la región Umbria. E se il video conclude qui, entonces, spero les haya gustado. Les invito, come sempre, a subscriversi al canale, dare la campanita e compartir con sus amigos. E nos vemos nel siguiente video desde Assisi, un pueblo encantador, famoso per San Francesco di Assisi, ma un pueblo muy medieval, muy histórico, che me les he descubierto. Así que nos vemos pronto. Adiós.